apague y perdido esté, no me soltaré del Dios que hace todo posible. Aunque el corazón se esté rompiendo, mi fuerza está en Él. Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible. Gracias a Dios por esta mañana, mis amados hermanos. Es una mañana de bendición porque estamos delante de la presencia de Dios, porque venimos a adorarle a Él y a buscarle, ¿verdad? Por eso es una mañana gloriosa. ¿Cuántos están tristes en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos están contentos? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Tendremos visitas hoy en esta mañana? ¿Habrá algún invitado? Simplemente levante su mano si alguien viene por primera vez. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es el invitadito, la invitada del hermano Toño y la invitada de la hermana Ceci, ¿verdad? Qué bueno, bienvenidos, qué bueno que están aquí en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Siéntanse como en su casa. Muy bien, pues todos los demás somos bienvenidos, somos de casa. Gracias a Dios porque podemos estar juntos hoy, ¿sí? En esta mañana. ¿Ya se están adaptando a los nuevos horarios o todavía no? ¿Verdad? Recuerden que la oración es desde las 9:30 de la mañana, vénganse temprano a orar para que estemos juntos aquí preparándonos para este tiempo en el que le vamos a adorar a Dios, a Él, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a saludarnos, vamos a darnos una calurosa bienvenida en esta mañana, vamos a desearnos bendición de parte de Dios los unos a los otros, ¿verdad? Adelante, hermanos, puede salir de su lugar.
Gracias a Dios, mis amados hermanos, pueden tomar su lugar. Ya como que nos estamos adaptando poco a poco, ¿verdad? No estorbarnos en el pasillo, ¿verdad? Hay quien se estaciona ahí y ya no deja pasar nada. Y si es tráiler, menos, ¿verdad? Hay algunos que traemos doble rodado y pues no dejamos pasar a nadie, ¿verdad? Pues gracias a Dios, mis amados hermanos, se ven preciosos saludándose los unos a los otros. Se ven muy, muy guapos todos, ¿sí? Gracias a Dios. Hermanos, también queremos pasar en este momento a tener un tiempo de, pues, de intercesión en relación a sus problemas. Sabemos que el ser humano es muy sensible. Sabemos que el ser humano está, pues, prácticamente de repente envuelto en necesidades, problemas, aflicciones. Y nosotros no queremos dejar pasar este tiempo para que podamos hacerle un, pues, hacerle pasar un buen momento entre Dios y usted, ¿verdad? Que puedan tener un buen tiempo en donde exponen sus necesidades, ¿sí? Y se pueda interceder por usted. Así es que, pues, todas estas personas que están aquí le están esperando para recibirle y orar por usted, ¿verdad? Si usted viene y deja su necesidad y su petición, ellos van a orar por usted, ¿verdad? Así es que no se quede en su lugar, aproveche el momento para interceder los unos por los otros, ¿ok? Muy bien, adelante. Santo, santo, bello, bello, Señor de la creación, sublime Dios de amor, eres digno, digno de toda adoración, alabanza y honor. Santo, santo, bello, bello, Señor de la creación, sublime Dios de amor, eres digno, digno de toda adoración, alabanza y honor. Jesús,
te damos gracias por este tiempo. Gracias porque es un tiempo de comunión. Si usted no pasó, no se distraiga con nada, siéntese en su lugar y empiece a interceder por su familia, por usted, por su vida. Señor, tú conoces el corazón de cada persona que está aquí en esta mañana. Tú sabes la situación por la que está pasando. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú actúes con poder y autoridad en la vida de cada una de las personas. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú nos das sin merecerlo, Padre. Gracias, 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 porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre en nuestra vida. En esta mañana, Señor, estamos delante de ti pidiendo por cada una de nuestras necesidades. Tú las conoces, Dios. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes de qué cosas nosotros padecemos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a vencer obstáculos, adversidades, gigantes, circunstancias y cosas que se atraviesan en nuestra vida, Padre, y con las cuales batallamos. Sé tú en nosotros, Señor. Sé tú con nosotros en esta hora. Sé tú en este momento, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. A pesar de todo, Señor, tú nos amas, porque tu misericordia es para siempre y tu misericordia es mejor que la vida. Ponemos en tus manos este tiempo, este momento especial, y pedimos que obres conforme a tu voluntad y que tu misericordia sea nuestra vida. Gracias por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Se lo llama con más embol el video en vegetal. Vos sabés que cuando era chico yo no me podía atar los colores, una cosa tan tonta como atarme los colores. Tampoco jugar el fútbol. A veces veía a mis amigos pateando la pelota y quería jugar con ellos. Y no podía. ¿Sabes lo que es? Mirar a tus amigos jugar al fútbol y no poder, tengo derecho a quejarme. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi hija se va, me deja solo en casa, yo no puedo cocinarme una pizza. Loco, una pizza. Cualquier tipo o tipa se hace una pizza, bueno, uno. Con el tiempo empecé a ser agradecido. Aprendí a vestirme solo. Después de muchos años, siempre digo que los problemas son una cantapunta que te bajan un metro, pero te suben 10, 20. Dejemos de quejarnos, en vez de quejarnos, demos gracias a Dios por la vida que nos dio. Demos gracias a Dios porque estamos vivos, porque tenemos amigos, familia. Y una vez empecemos a orar por los gobernadores, la presidenta y los diputados, dejemos de quejarnos. Dios es sabio, Dios es Dios. En el mundo hay cosas.
los demás estamos viviendo momentos difíciles y tenemos derecho a quejarnos. Sí, lo tenemos, pero los que somos cristianos, los que creemos en Jesucristo y en su sangre, sabemos que Él nos permitió, lo permitió así. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 4:12, Pablo escribiéndole a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo creo que la palabra de Dios nos dice hoy también a nosotros: no importa la circunstancia en la que estés, sigue adelante, pero sigue la voz de Dios. ¿Qué te parece si en la mañana podemos levantarnos, ponernos en pie juntos como una iglesia, como una sola voz, y decirle: Señor, aquí estoy, listo para escuchar tu palabra, porque bueno es Él? Amén. Grande es Él.
eso es que podemos confiar en Él día tras día y seguirlo a Él, tomando nuestra cruz así como Él lo dijo un día: todo el que me quiera seguir, tome su cruz. Como dice nuestro pastor, cada domingo, ¿será? No, ¿verdad? Cada día, es un reto de cada día. Así que te invito a que podamos seguir haciéndolo, pero confiando que Jesús es nuestro amigo y va con nosotros. Conoces, este es un gran día. Este puede ser el mejor día de tu vida, el día en que le digas a Jesús: te sigo, así como Pedro lo hizo algún día tras la promesa de que él lo convertiría en pescador de hombres. Quiero decirte que Dios tiene un propósito para ti y para mí. La respuesta siempre va a ser tuya: ¿lo sigues o no lo sigues? Yo te invito a que lo hagas, porque será la mejor oportunidad que verás en tu vida. Así que te invito a que le cantemos juntos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de cantarte, de acercarnos a ti, Señor. Dios, nos acercamos a ti, sabiendo que por tu amor
esperanza ya está viva porque Cristo vive. Un día estaremos con Él en ese lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Lo crees? Esa es nuestra esperanza, es Cristo. Porque no hay nadie como Él, ni nadie que pueda hacer las cosas como Él las hace. Cantémosle juntos, te invito. Si tú quieres cerrar tus ojos y cantarle y agradecerle por todo lo bueno y lo maravilloso que Él es, puedes hacerlo. Gracias porque Él es grande, ¿sí o no? Tomen su lugar, por favor, mis amados hermanos. Se ven muy grandotes parados, yo aquí bien bajito y ustedes muy alto, ¿verdad? Imponen. Ya sí, ya siento que me los domino así muy fácil. Pues gracias a Dios por esta mañana. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta mañana? Gracias a Dios por este tiempo. Todavía estamos reajustando muchas cosas. Ténganos paciencia, por favor. Nada más le pido que donde le piden que se estacione, ahí estaciónese, ¿sí? Yo me volví a estacionar, ahora me dijeron que aquí adentro, y ya me iba a bajar, me dijeron, no, coloque su carro un poco más pegado para este lado y más hacia atrás, ¿ok? Coloco mi carro más pegado, ahí está bien, para atrás, sí, ahí está, perfecto. Si obedecemos, no va a pasar nada, ¿ok? Y la obediencia es un principio de bendición. Y si nos manejamos así, pues va a haber muchísima bendición. Recuerde que la desobediencia, ¿de quién es? ¿Dónde empezó? ¿Dónde tiene su origen? ¿Sí? Así es que
Nada más obedecer. Y usted puede decir, no, es que es, no, no diga es que, usted obedezca y se acabó. ¿Estamos? Muy bien. Hermanos, pues gracias a Dios, vamos a ver en esta mañana, ya estuvimos orando muy temprano, ya estuvimos alabando a Dios de muchas maneras. Ahora vamos a alabar a Dios a través de nuestros oídos. Bueno, ahorita con nuestra voz vamos a leer lo que tenemos que leer aquí. Primero es los versículos normales, me los pusieron también con el estudio, pero bueno, parece que es que todavía no nos entendemos por ahí, pero ahorita vamos a buscar la manera. Ustedes nomás van a leer del 7 al 13, ¿verdad? Y yo después descifro lo demás. Muy bien, vamos a leer, dice ahí, y vamos a hacerlo al unísono, ¿sí? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Muy bien, recordemos, mis amados hermanos, que en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo está defendiendo la tesis, ¿sí?, del asunto entre lo que es el contraste de lo que es el pecado y lo que es la ley. Por ahí él quiere aclarar algo que ha venido a su corazón, algún discernimiento del Espíritu Santo, algún comentario de los de la Iglesia de Roma, algún comentario que ha sucedido anteriormente en relación a lo que él defiende, y está queriendo aclarar perfectamente el contraste que hay entre la ley y el pecado. Algunos se decían, bueno, entonces la ley es pecado, y él dice, no, en ninguna manera, la ley no es pecado. El problema está precisamente en la naturaleza caída del ser humano y que al lado de algo que es tan santo, justo, puro y bueno, pues se hace grande. Por eso la semana pasada veíamos, dice ahí, no codiciarás, pues entonces yo conocí la codicia porque la ley decía no codiciarás. Me di cuenta del pecado tan grande que había en mí. Y en esta porción de la Escritura es exactamente lo mismo. El apóstol Pablo está completando esta porción, aunque si usted lo lee, usted va a encontrar que él está descifrando razonamientos, discernimientos sobre la tesis, y luego al final, en el versículo número 13, él da la conclusión y la salida de lo que él está discutiendo en su interior, ¿verdad? Y vamos a ver verso por verso para darnos cuenta la bendición que resulta esta porción de la Escritura en base a lo que estamos estudiando. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que los mandamientos de Dios son vida, porque en ellos transmite la presencia de Dios, porque en ellos se transmite el potencial de Dios. El mandamiento de Dios fue para producir vida, para producir bendición, para producir alegría en el corazón del ser humano. Pero pronto Pablo se dio cuenta, mi amado hermano, que el mandamiento no lo podía vivir. Que aunque quería practicarlo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, ahí se dio cuenta que por mucho que él defendía la ley, por mucho que él se empecinaba en la ley, de hecho se dicta en uno de los versículos en cuanto a la ley, irreprensible se decía. Pero una vez que conoció a Jesucristo, y conoció la gracia y se dio cuenta que el único que la cumplía era Jesús, ahí empezó a cambiar la historia de su vida. Y por eso estos escritos tan hermosos, tan impresionantes, que nos ayudan a nosotros a entender la palabra en todo su aspecto y en la aplicación para que sea de bendición para nuestra vida. Si alguien sabía el Torá, la Torá era el apóstol Pablo. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros. Si alguien se había graduado del Mishba a los 13 años, era Pablo. Si alguien conocía más la Escritura que todos, era el apóstol Pablo. Entonces, en base a ese conocimiento, él está diciendo, ¿sabes una cosa? Lo que era vida para mí resultó para muerte. Mire lo que dice Levítico
Sin duda Pablo lo conocía perfectamente bien. Se lo sabía de hecho de memoria. Dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Dice, vivirá en ellos eternamente o vivirá por ellos eternamente. Noten el detalle por ahí. Si guardares mis mandamientos y mis ordenanzas, el asunto de guardar está en poner en práctica. Pablo entendía que él ponía en práctica los mandamientos. Pablo entendía que él era un hombre irreprensible. Decimos, cuando se topa con Jesús, se da cuenta de lo pecador que es y entonces empieza a hacer esa tesis y empieza a darse cuenta que los mandamientos eran para vida, pero finalmente resultaron para él para muerte, porque la ley le dijo exactamente la condición de su humanidad, de tal manera, mis amados hermanos, que él no podía superar la ley. Entendía originalmente que lo hacía, pero después se dio cuenta que finalmente no lo podía hacer, pero sabía, había una lucha en su mente y su corazón, pero sabía que los mandamientos eran para vida. Los mandamientos eran para eternidad. Eran los que prolongaban la relación del ser humano con Dios aquí en la tierra y exactamente hasta el cielo. Él entendía entonces que a través de cumplir los mandamientos, que a través de vivir los mandamientos que eran vida, eso le alcanzaba a él para eternidad. Más tarde se da cuenta que él no puede cumplir los mandamientos y que solo en Jesucristo el hombre encuentra eternidad. ¿Sí estamos? Mira el otro versículo que dice ahí, dice Ezequiel 20:11, dice, y les di mis mandamientos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Esa palabra vivirá habla de eternidad. ¿Sí está usted conmigo? Entonces el apóstol Pablo dice, si los mandamientos que eran vida para mí y que entiendo que eran vida, vinieron a ser un problema, vinieron a ser una situación de muerte, vinieron a ser una situación de acusación, porque eran de vida, pero principalmente encontré que ese mandamiento a mí me mató, me resultó para muerte. Cuando el apóstol Pablo habla de muerte en esta porción de la Escritura, mis amados hermanos, tenemos que entender que habla de la separación espiritual entre Dios y el hombre. ¿Y está usted conmigo? Cuando el hombre peca, la ley te dice, pecaste. ¿Estamos? El principio cristiano te dice, pecaste. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando pecamos, automáticamente nos separamos de Dios. ¿Por qué? Que se llama muerte espiritual. ¿Está conmigo? Entonces, nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no se puede mezclar con el pecado. Él es un Dios perfecto. Entonces, cuando el hombre falla en la ley de Dios, falla en su naturaleza caída, finalmente hay muerte o separación espiritual con Dios. Era ahí el problema de la ley. La ley te decía que estabas mal, pero no había una posibilidad de decir, bueno, ¿a qué horas me rectifico? Aunque el hombre se engañaba, Pablo mismo se engañaba y se declaraba irreprensible, se da cuenta que finalmente nunca lo fue. Porque a través del mandamiento, a través de lo que estableció Jesús, a través de lo que se explica en todo el Antiguo Testamento, precisamente se da cuenta que su naturaleza no puede cumplir la ley de Dios. Y nadie en el Antiguo Testamento podía entender, hermanos, acerca de la salvación por eternidad. ¿Por qué? Porque no se podía vivir completamente en la ley. La ley dice que si usted falla en una jota o en una tilde, automáticamente es maldito. ¿Sí estamos? Y el apóstol Pablo está razonando esto, lo está escribiendo, dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, para que nosotros entremos en ese conflicto, pero más tarde en el capítulo, en versículo número 13, nos da la salida. Dice, y encontré que el mandamiento es santo, bueno y puro y perfecto, y que para que el pecado se mostrase de sobremanera pecado, fue que fue contrastado ¿con qué? Con la ley. Mire, gracias a Dios que tenemos una dirección de vida para ser bendecidos. Porque si usted y yo no tuviéramos medidas, líneas y dirección, ¿qué sería de nosotros? Recuerde, hermano, que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón del hombre. Y la tendencia del ser humano es justificar lo que hace.
Nadie a sus propios ojos es injusto. Nadie bajo su propio criterio hace las cosas mal. Siempre hay alguien que hace las cosas mal. ¿Qué pasó con Adán? Oye, Adán, ¿por qué? La mujer que me diste, Señor. ¿Sí estamos? Siempre estamos como buscar la acusación en el otro y no en nosotros. Si no hubiera ley, ¿qué pasaría? Si no hubiera medidas, parámetros, si no hubiera líneas de dirección, ¿qué pasaría con nosotros? La semana pasada dijimos que a todos nos molesta hacer una cola. ¿Sí? Ya sea para las tortillas. ¿Cuántos van a McAllen? Levanten la mano a los que van a McAllen. Pero vas, tú te vas todos los días, ¿verdad? ¿Y les gusta hacer fila? ¿Hasta cuánto se echan? Hasta 2 o 3 horas. Y como quiera la haces. ¿Sí o no? Porque si no, pues ¿qué le, si el dinero ya se puso verde de mozo, ya se los tiene que gastar, ¿verdad? Son dólares. ¿Y qué pasa cuando alguien de atrás se les mete? ¿Sí o no? El desorden es mucho peor. ¿Sí o no? Gracias a Dios, porque hay una manera de orden. Hay una manera de dirección. Dice el apóstol Pablo, me di cuenta que lo que era para vida, resultó en mí para muerte. Es decir, me doy cuenta, gracias a Dios, que la ley me indica el pecado y ese me separa de Dios. Decíamos la semana pasada que gracias a Dios tenemos sentidos en nuestras manos. Y cuando ponemos la mano en la lumbre, ¿sí? No, la mano esta no le pregunta, oye, te estás quemando, ¿no será que te va a pasar algo? ¿Verdad que no? Inmediatamente, ¿qué hace? ¡Ay! Y la quita, ¿sí o no? Si la dejara y no le avisara nada, su mismo cuerpo, ¿qué pasaría? Se la chicharra, se la acaba, ¿sí o no? Como Robocop, no pasa nada, pues nomás simplemente me la quemé y ya. Ya no tuviéramos manos, no tuviéramos pies, ¿sí me explico? Pero gracias a Dios que hay una ley interna en nuestro corazón que nos dice, está mal, cuídalo. ¿Está usted conmigo? El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes una cosa? Encontré que la ley de vida, que la ley que era para vida, para eternidad para mí, que era para vida, para vivir en abundancia, para vivir en plenitud delante de Dios, me mató. Me marcó que estoy separado de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, veamos el siguiente versículo. Si nos damos cuenta en el siguiente versículo, en el 7:11, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué le engañó? ¿El mandamiento o el pecado? El pecado me engañó y por él me mató. Fíjese bien. Qué padre que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, puede mostrar esos versículos para nosotros. Porque dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Pablo todavía no conocía a Jesús anteriormente. ¿Estamos? Conoce a Jesús y entonces se da cuenta. Pero más adelante, aunque se da cuenta, dice, maldito de mí. ¿Sí estamos? Entonces, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que si algo puede ser tan sutil en nuestra vida, que si algo puede ser tan engañoso en nuestra vida, es el pecado. Porque no aparece como algo horroroso. Porque si fuera horroroso, ¿quién se metería en el pecado? Dice el apóstol, me doy cuenta que el pecado me engañó. Me di cuenta cuando conocí los parámetros de vida, cuando conocí la marca, la dirección por donde debía de andar, me di cuenta que el pecado me había engañado. ¿Por qué? Porque el pecado se maneja o se presta como algo delicioso. Como algo que está bien, no pasa nada. Como nomás tantito. Dice la escritura que Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Pareciera que todo está padre. Todo está permitido.
Hace unos días estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y le dije, cámbiale, cámbiale. Y sí, le cambiamos. Me dice, ¿por qué le cambiaste? Le digo, porque las novelas, las películas, te hacen parecer que el engaño del corazón es como muy natural. Es que estoy enamorada de esa chica. Me tiene loco. Daría mi vida por ella. ¿Y tu señora qué? ¿Por qué estás enamorado de la chica? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí están conmigo? Es que en mi corazón no se puede mandar. Es que no puedo detener esta pasión que brota tremendamente y me trae loco. ¿Y tu esposa? ¿Y tu esposo? ¿Sí están conmigo? Te hacen parecer como que la falla es común, como que es permitida y como que voy a luchar hasta obtener lo que quiero porque la pasión es tanta que hoy arde mi corazón y mi cuerpo para estar cerca de esa mujer o de ese hombre. Así te lo presentan, como algo natural. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, no nos va a llevar a adoración. Porque este mundo nos va a llevar precisamente al pecado. Porque no hay marca, no hay dirección. Quien está atrás de las pantallas, atrás del negocio, no le importa que la familia se vaya a venir a una moral baja. ¿Sí estamos? No le importa la destrucción que pueda dejar el pecado. Yo les decía la vez pasada, no he encontrado a alguien, hermanos, que llegue a mi oficina diciendo, pastor, estuvo de lujo el adulterio, si viera qué pachangón me metí. Nunca llegan diciendo eso. Nunca llegan diciendo eso. Nunca llega diciendo un joven, pastor, no, si viera la fornicación que me aventé, estuvo perrona, pastor. ¿Sí? ¿No? ¿Sabe cómo llegan? Destruidos. Con una acusación de Satanás terrible. Y esa es la idea del enemigo. Engañarlo, porque bajo su mismo juicio, ¿qué está de más una copita? ¿Qué está de más dos? Pues nomás me mareé tantito, pastor, pero me rocé poquito en el, ¡ey! Nomás poquito, pastor. ¿Qué está de más? Porque ¿quién juzga? La mente y el corazón. Pero la Escritura dice que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón del hombre. Si usted permite que en su familia, en su matrimonio, ese juicio aplique, ¿qué va a pasar? Al rato su esposa le va a decir lo mismo. No, si nomás fue tantito, mi amor. ¿Sí me estoy explicando? La sutileza del pecado nos engaña. Y vaya que lo estaba diciendo ¿quién? Un hombre que conocía la ley al revés y al derecho. Un hombre que se decía intachable. Está diciendo, encontré que el pecado me engañó. ¿A quién puede engañar el pecado? A todo el ser humano. ¿Cristiano? También. ¿Conocedor de Jesucristo? Sí, también. ¿Conocedor de la Escritura? Sí, también. Por eso dice, el que aplique este mandamiento, ¿sí? Y lo practique, lo conozca y lo practique, vivirá por ellos. Pero ¿quién practica el mandamiento si mi naturaleza está caída? ¿Sí están conmigo? ¿Sí están? ¿O los estoy confundiendo? Porque es profundo, yo sé que es profundo. Tolérenme poquito, ¿ok? ¿Sí están conmigo? El único, mi amado hermano, que me va a ayudar a mí, a mi familia, a mis hijos y a mi esposa, es Cristo dentro de mí a discernir el pecado a través de la Escritura. ¿Están conmigo? Si yo dejo que en mi juicio marque la directriz de lo que voy a hacer, voy a cometer muchas fallas. ¿Y sabe cuál va a ser mi consciente y mi inconsciente? Justificarlo. Esconderlo. Yo no fui. Dice, encontré, dice el apóstol Pablo, que el pecado me engañó. A veces la línea, hermanos, entre las cosas correctas e incorrectas es delgada. Pero tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos, para discernir que algo no está bien. Y el Espíritu Santo avisa, y avisa, y avisa. ¡Ey! En la medida que yo me encuentre lleno del poder de Dios, es en la medida que yo voy a poder detectar más rápido el engaño.
Porque hay personas engañadas que todavía le dicen que están engañados y dicen que no están engañados. Ahora, lo más tremendo, si seguimos viendo este versículo, es que dice, y el pecado que me engañó también me mató. Hermanos, el pecado no se anda a medias. El pecado le da duro y a la cabeza. Por eso amargura, acusación de Satanás, por eso el rencor, por eso el chisme, por eso el rumor, por eso todos los desastres en esta sociedad. ¿Usted cree que el tipo de vida, bájale un punto más ahí por favor para que entre el aire de nuevo? ¿Usted cree que el punto de vida, no, nadie le baje, déjenla. ¿Usted cree que el punto de vida, hermanos, lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, en este momento aquí, ¿usted qué cree que es producto del Espíritu Santo? ¿Usted cree que es producto del Espíritu Santo? ¿De quién es producto? ¿De quién es producto lo que estamos viviendo en el mundo? ¿De la presencia de Dios sobre la humanidad? Del pecado. ¿Por qué usan a los niñitos esos chiquitos? Porque en casa no hay amor, porque en casa no está Dios, porque en casa no está la dirección de Dios. Hogares divididos, separados, el papá trabajando, la mamá trabajando, o la mamá trabajando porque el papá no está, ya se fue, ya está con otra. Y entonces, el pecado haciendo estragos en la sociedad. Tenga mucho cuidado, porque usted puede ser conocedor de la ley, conocedor de la Escritura, pero el enemigo andará como león rugiente buscándolo para devorarlo. Y decíamos que el león se come la carne y anda buscando carne cruda. ¿Sí? Y el que esté en la carne finalmente se lo va a comer el león. ¿Sí está usted conmigo? Y el pecado no tan solo lo va a engañar, va a traer consecuencias. Lo va a separar más de Dios. Y sabe que al separarlo más de Dios, ¿qué produce? Aflicción de espíritu. Y sabe una cosa, produce acusación de parte de Satanás. Y sabe una cosa, cuando usted se siente una cucaracha, una piltrafa humana, sabe a dónde va a querer ir de nuevo para poder salir de esa frustración, de ese dolor, de esa situación de opresión. Va a volver a ir al pecado y va a hacer cosas peores. ¿Para qué? Para sentirse otra vez como que está vivo. Pero nuevamente se cumple el ciclo, la acusación, la frustración, la amargura, el dolor, la separación. Y la relación con Dios se enfría totalmente. ¿Sí está usted conmigo? Tenemos que tener cuidado. Es lo que está diciendo el apóstol. Me di cuenta que aunque sabía, que aunque conocía, no fue suficiente. No fue ni para tener salvación y vida eterna, ni tampoco fue para tener una buena relación con Dios. Ahora, si seguimos estudiando esta porción de la Escritura, nos vamos a dar cuenta, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo y bueno. Pablo concluye en esta porción. De manera que la ley es santa y el mandamiento es justo y bueno. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Porque la idea de la ley en nuestra vida, la idea de la palabra en nuestra vida es para bendecirnos. No es para maldecirnos, pero usted tiene que estar consciente que usted no va a cumplir la ley. Que el único que la puede cumplir en usted es Jesucristo. Por eso la importancia de vivir bajo la gracia y vivir en una relación constantemente en la plenitud de Cristo, en la plenitud de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo para vivir lo que Dios quiere, de tal manera que en mi hogar haya el amor, haya la paz y toda la bendición que resulta de estar metido con Dios. Porque si no está Dios en el corazón del hombre, hermanos, hay desastre. Si no está Dios en el corazón de mamá para servir los alimentos, para ordenar la casa, para direccionar la casa, hay un desastre. Porque finalmente el hombre es finito y el hombre falla. Y bajo el criterio de un corazón caído, se cometen muchos errores en el nombre de la justicia. ¿Sí está usted conmigo? Ahora, vamos a repasar rápidamente, hermanos. Vamos a repasar un poquito acerca de la ley o de los mandamientos, lo básico. Decías,
Dice a Jesús, hermano, Jesús, entonces, ¿dónde está el secreto? Dice, se resume la ley en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Pero vamos a ver, si el mandamiento es santo, justo y perfecto, vamos a ver por qué. Dice el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que entender, hermanos, que algo que Dios aborrece es la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios sabe, hermanos, que fuera de la dirección de Dios no está el amor. No está la bendición para nosotros. No está la bendición en el hogar. No está la bendición en mi vida. No está la dirección de Dios para mi familia, para lo que yo proyecto. Por eso Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo voy a ser tu Dios. Nadie más puede ser tu Dios. Decíamos que idolatría es aquella que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué quiere ser el Dios nuestro? Porque nos quiere llenar de su amor. Y porque sabe que lejos del contexto de Él hay maldición. Por eso dice, ¿sabes una cosa? No puedes tener dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura ni ninguna otra cosa de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las servirás. Note usted, no está hablando, hermanos, de las pinturas. No está hablando de una obra arquitectónica, porque entonces Da Vinci no tendría que hacer nada aquí en la tierra. ¿Sí estamos? Los grandes pintores no tendrían que hacer nada aquí en la tierra. Está hablando aquello de lo que habla Romanos en el capítulo número 1. Dice, habiendo conocido a Dios, adoraron más las cosas creadas que ¿qué? Que al Creador. Y es que, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón finito, tenemos el error constante de creer en aquello que vemos y tocamos. Dice, entonces, se hicieron imágenes de animales, de cuadrúpedos, de peces, ¿sí? Hicieron cosas y las adoraron, dice el Romanos. ¿Qué pasó, mis amados hermanos, cuando Moisés fue al monte Sinaí? Cuando regresó, ¿qué había pasado? No, ¿y sabe qué dijo Aarón? No, Moisés, te equivocas. La gente aventó ahí sus zarcillos de oro y sus aretes y sus cosas y luego las metió y solo salió un becerro. Solito se hizo. ¿Cómo, Moisés? Sí, solo se hizo. ¿Sí están conmigo? Querían adorar algo que ellos podían ver y tocar. Querían adorar algo que ellos querían hacer. ¿Sí están conmigo? Y Dios no quiere que te equivoques. Nadie puede ocupar el lugar de Él en tu corazón y en tu hogar. El día que algo ocupe el lugar de Dios en tu vida y en tu corazón, finalmente va a haber destrucción en tu vida. Empieza la caída y no te das cuenta a qué horas. Y cuando es el desastre dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Es que poquito a poquito hiciste a un lado a Dios y dejaste que otra cosa fuera lo que tú adorabas en tu vida. ¿Sí estás conmigo? Nota, por eso la ley no es mala, es una bendición. Nos damos cuenta en el número 3, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué está escrito eso? ¿Para perjudicarnos? No. ¿Sabe una cosa? Él no desea que usted tome su nombre a la ligera. ¿Cuántas veces a nosotros nos da por mencionar a Dios a la ligera? ¿Cuántas veces nos da a nosotros por manejarnos delante de la presencia de Dios a la ligera? Y Dios es segundo lugar o tercer lugar. Dios no es el centro de nuestra vida. Dios no es un Dios de superficialidad, mis amados hermanos. Dios es un Dios de profundidad. Si Él se hizo humano y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna y direccionar nuestra vida y nos estableció su palabra para que estuviéramos en ella, es que es un Dios de profundidad. Él no quiere relaciones simples con ustedes. Él no quiere relaciones superficiales, mis amados hermanos. Él anhela relaciones profundas entre usted y Él. Él quiere algo más cercano, Él quiere algo más ameno con usted, Él quiere algo más de corazón a corazón. Él no quiere estar lejano. Nuestro Dios es un Dios cercano porque quiere impartirnos su gracia, su paz, su amor, su perdón, su dirección, para que no nos equivoquemos. Porque el error duele.
cuando tomamos el nombre de Dios superficialmente en nuestra vida viene a ser vana, hermanos. Nuestra vida viene a ser sin sentido. Y entonces le damos gusto al yo y a la carne. Y la consecuencia, separación espiritual con Dios. Por eso la importancia de que nosotros podamos profundizar nuestra relación con Dios. Dios no es solamente aquel que usted necesita cuando tiene alguna crisis. Dios no es solamente el Dios que le ayuda a resolver sus problemas. Es el Dios que quiere guiar su vida. Es el Dios que quiere abrazarle. Es el Dios que quiere realmente amarle. Es el Dios que quiere tener algo íntimo con usted. Para que usted disfrute de la gracia, la sencillez y la bendición de Dios en su vida. Por eso dice, no tomarás el nombre de Dios superficialmente o en vano. Vamos al cuarto, mi amado hermano. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu... Como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día de reposo es Jehová tu Dios. Tenemos que aclarar algo aquí. Cuando viene Jesús dice, mas yo soy el día de reposo. Mas el que está en mí entra en el reposo. Y el sábado no fue hecho para que yo lo adorara, sino el sábado fue hecho para mí, porque yo estoy por encima del sábado. Lo que está hablando aquí, hermanos, es el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios. Hay tiempos para Dios que no son negociables. No dejándonos congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fíjese la importancia que Dios establece como principio para que usted sea bendecido. Es el día, hermanos, que cuando la congregación se pone de acuerdo, se junta para adorar a Dios, es cuando suceden cosas que no van a suceder entre semana. Tenemos que entender que una cosa es la adoración a solas y la adoración con la congregación. Tenemos que entender lo que es una adoración con la célula y lo que es la adoración con la iglesia. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y hay cosas que no pueden suceder si no es cuando Él lo dice o como Él lo dice. Tenemos que entender, mi amado hermano, que le da la importancia suficiente a estos momentos. Por eso no podemos como que decir, pues hoy falto y ya. Yo traté un caso hace poco de un hermano que le decía, hermano, no te extrañamos este domingo. Pues fíjate que llegó mi suegra, hombre, y pues la atendí. Ah, qué bueno, Dios les bendiga. La paz. ¿Todo está bien? Todo está bien. Siguiente mes. ¿Cómo estás, hermano? Te extrañé este domingo. Pues fíjate que llegó mi suegra, hombre. Ah, bueno, Dios te bendiga. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Tercer mes. ¿Por qué no viniste? Pues fíjate que volvió a llegar mi suegra. Oye, hermano, ¿por qué no le dices a tu suegra que no te visite el domingo en la mañana? ¿Sí entendemos? Es un Dios que le da lugar, tan importante lugar al culto, que te dice, ni yo trabajé, lo dediqué para adorar, lo dediqué para descansar, lo dediqué para estar en plenitud y en reposo. Usted cuando está adorando con la iglesia, está en el reposo de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Por eso la importancia de llegar temprano. ¿Por qué vas a llegar tarde? Es que no le estás dando el tiempo, no le estás dando el corazón, no le estás dando el lugar que merece la adoración a Dios. Por eso llegas tarde. Por eso a veces no llegas. ¿Por qué? Porque finalmente tu corazón está ahí. ¿Pero sabes cuál es la consecuencia? ¿Sí sabes cuál es? Te vas a enfriar. ¿Y qué va a pasar? Tú dices, no, no me enfrío. Sí, ya lo hiciste una costumbre. Ya estás tan frío que no te das cuenta que cada día le pones menos importancia a lo que Dios decreta para ti, porque Dios quiere bendecirte. Si estamos en esta mañana, hermanos, entendiendo que la ley es santa, es buena, dice el apóstol, es buena, no es ningún pecado. Lo que pasa es que la ley hace que resalte en mí el ¿qué? El pecado. Y qué bueno que me di cuenta. ¿Qué dice el número 5? Vamos a analizar. Casi nunca los vemos, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vayan sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjese cómo Dios protegiendo la relación familiar.
Porque tú tienes padre, ¿sí o no? Pero también eres padre. Y tus hijos van a ser padres, ¿sí o no? Y la bendición está ¿hasta dónde? Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí entendemos? ¿Sí entendemos la importancia que Dios le dio a la familia? ¿Sí entendemos la importancia que Dios le dio a nuestra generación? ¿Sí estamos entendiendo que Dios quiere bendecirnos a través de su mandamiento? ¿Sí estamos, hermanos? ¿Están conmigo o no? Lo importante, hermano, cómo a través del mandamiento Él le da lugar a cada cosa en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. Para que haya herencia con bendición. ¿Sí está conmigo? Por eso la importancia de sembrar en relación a lo que hacemos para arriba y para abajo. ¿Sí? Porque Él quiere bendecirlo a usted hasta la tercera y cuarta generación. Y que sus hijos sean bendecidos hasta la tercera y cuarta generación. Y que los hijos de sus hijos sean bendecidos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos entonces que Él está ocupado dando dirección a la familia. Notemos el que sigue. Dice, no matarás. ¿Quién da la vida? ¿Quién la recoge? Dios quiere, hermanos, esperar hasta el último minuto del ser humano para provocar vida en él y vida en abundancia. Que hay mucha gente, hermanos, que no ha entendido la salvación, que hay mucha gente que no ha entendido la gracia, que hay mucha gente que no ha entendido la bendición. Eso es asunto de él. Pero lo único que puede tomar la vida de alguien, ¿quién es? Dios. Por eso la importancia de entender, le da tanta importancia a la vida, le da tanta importancia a lo que Él hizo, que finalmente dice, ¿sabes qué? No matarás. Ahora, se puede matar físicamente, pero también se puede matar emocionalmente. Por eso dice, aquel que le diga fatuo a su hermano, es un asesino, será culpable ante el concilio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú borras a alguien y lo sacas para siempre de tu vida. Eso es matar. ¿Sí estamos? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. ¿Sí? Dice, no hurtarás. ¿Por qué es importante no hurtar, no tomar lo que no es nuestro? Porque establece, ¿sí?, la medida de relación y respeto que yo puedo tener con alguien. Porque tengo que tener contentamiento con lo que Dios me dio. Porque no debo ser avaro o tener deseo más allá de lo que Dios me ha permitido. Debo entender los límites que Dios estableció para que haya buena relación, salud entre los que convivimos en la fe y también con los que nos rodeamos. ¿Sí estamos? No hurtarás. No tienes por qué tomar lo que no es tuyo, porque eso establece la bendición con los demás. Mire, yo no sé si usted sepa, pero usted en Japón llega a algunas áreas rurales, ¿sí? Y hay mercados a la orilla de la carretera. Y usted llega y dice, ah, pues quiero esta calabacita, quiero esto, quiero otro, ¿sí? Y la gente sale a los mercados rurales en ese tiempo, porque es cuando está la cosecha, ¿sí estamos? Y usted escoge esto, esto, estos, y tú dices, bueno, este costó tanto, tanto, y usted en una cajita pone el dinero y se va. No hay nadie. No hay personas cuidando el negocio. ¿Qué pasará en México, hermanos? Nosotros pasábamos en Tokio, hermano, en Tokio pasábamos así, por las hileras de los negocios, en las calles, en la calle principal, esa que sale cada rato en la tele, y estaban los teléfonos y las computadoras a la orilla de la calle y la gente estaba ya metida. Decías, wow, qué tremendo, ¿verdad? Confían en la gente. Porque saben, finalmente, que eso establece una buena relación con los que nos rodean. Y si es un trampolín bien hecho, llega a un lugar, la gente empieza a cuidar sus carteras. ¿Sí estamos? Se pone un alto, porque se pierde la confianza y se pierde la comunión por el simple hecho de tomar algo que no es tuyo. Y hay 20,000 formas de hacerlo, ¿eh? No vayan a creer que no me robo en despoblado y que esto que están robando y que allá a veces robar un, sacar un lápiz del trabajo, hacer, no sé, hay tantas cosas. ¿Cómo es que se roba? Adelante, ¿sí? No cometerás adulterio. ¿Cuál es la consecuencia del adulterio, hermanos? Marcas terribles. Se usa, hermanos, también para el vino. Un vino adulterado es aquel vino que usted le mete agua y entonces ya no es un vino genuino,
ya le metió otra sustancia. Se trata, hermanos, de que los dos son uno y tienen una sustancia. No puede ser adulterada por otra sustancia de alguien. ¿Sí estamos? Y hay consecuencias. ¿Qué pasa en una pareja cuando hay adulterio? Hay marcas. ¿Qué pasa en los hijos? Hay marcas. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué está tratando de hacer Dios al decir no te metas en adulterio? Está diciendo, cuida tu familia. Dice, honroso es a Jehová el hecho sin mancilla. Cuida la relación con tus hijos, con tus hijas. Cuida la relación con tu esposo, con tu esposa. Esposa, cuídese. Cuida la relación con su marido. De vez en cuando, póngase, dése una manita de león, de gato, ¿sí? Y póngase guapa y sálgase con el marido. ¿Por qué? Porque en el trabajo hay mucha gente bien vestida, muy elegante, que va a codiciar a su marido. Si usted llega y la ve con un short matapasiones y, ¿sí?, y una trenza por acá, y ¿sí estamos? ¿Está usted conmigo? Lo que Dios está produciendo al poner ahí no adulteres es cuidar la relación familiar, cuidar la relación, la comunión, que no haya marcas, hermanos, que no haya dolor y situaciones adversas. ¿Qué dice el 9? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Otra vez, cuidando la murmuración, la lengua, que no se provoque el chisme, el rumor, que no se provoque el juicio sobre la gente. Cuidar la relación entre unos y otros. No darás falso testimonio. Y el último, ¿qué dice? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Nada, ni hombre ni mujer. ¿Sí? Dios nos ha dado a cada uno bendiciones y tenemos que aprovecharlas como tal. Porque es una bendición saber que finalmente Dios ha bendecido nuestra vida y tenemos que tener contentamiento con lo que Él nos dio, porque ahí es donde está la bendición. Ahora, resumiendo, en el 13 el apóstol Pablo dice, versículo número 13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente, ¿qué? Pecaminoso. La única forma, dice el apóstol Pablo, en que yo me puedo dar cuenta acerca de mi pecado es precisamente a través de lo que me marca lo correcto. Si yo no tengo un contraste para darme cuenta qué es lo correcto, finalmente me voy a seguir equivocando. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por lo que leemos. Gracias a Dios por la dirección que vemos en su escritura. Gracias a Dios por los principios trazados por Jesús, porque esto nos dan cuenta, nos ayudan a entender que hay pecado y que al lado de un contraste blanco como la ley, finalmente el pecado sale a relucir. Por eso la importancia de estar en la luz, por eso la importancia de estar en Cristo, por eso la importancia de estar metidos y llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda obtener la felicidad, el gozo y la bendición que Él desea para usted. La ley, el deseo de Él es que usted sea bendecido. El deseo de la ley es que usted sea, de veras tenga una buena relación con sus hijos, con su familia, con su cónyuge. Es que usted tenga una buena relación con Dios. Para eso es. El mandamiento entonces es santo, es bueno, es perfecto. El problema es nuestra naturaleza caída. Y gracias a Dios por su palabra, como hoy, expuesta para darnos cuenta que finalmente el hombre tiene naturaleza caída y estará cayendo constantemente. La única manera, hermanos, de que podemos realmente ser limpios después de caer, la ley nos ubica como pecadores, nosotros tomamos el mandamiento que es santo, bueno y perfecto, lo ponemos en nuestra vida, nos damos cuenta que hay un contraste y que este lado está pecado, ahí está totalmente negro de pecado, vamos delante de la presencia de Jesús, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, yo vengo y le digo, Señor, perdona mis pecados, te he ofendido, y entonces Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Estamos entendiendo entonces lo que el apóstol Pablo dice? Gracias a Dios. Bueno, pues yo ya terminé. Y ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. Analice su corazón y su vida en esta mañana. El mandamiento de Dios es santo, justo y perfecto. ¿Cómo está su corazón? Y usted tiene que analizarlo a la luz de la palabra, no a la luz de su juicio. ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay egoísmo, hay codicia, hay idolatría?
hay rebeldía, hay vanidad, hay vaciedad. ¿Qué hay? Porque si hay algo de eso, una falla en la que usted esté consciente, finalmente hay que estar delante de la presencia de Dios. Venir otra vez delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, me equivoqué, pero tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Sí estamos? ¿Sí está usted conmigo? Así es que, pues yo le invito a que usted tome una decisión. Vamos a orar y usted sabrá la decisión que toma. Yo voy a orar aquí por usted y por mí, para decirle a Dios que nos vuelva a perdonar nuevamente y que tenga misericordia y que nos ayude a establecer un lazo de santidad y de comunión con Dios, para que podamos ser bendecidos en la relación familiar, para que podamos ser bendecidos en nuestro trabajo, para que podamos ser bendecidos donde quiera que estemos, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es Dios. Si es que es una mañana hermosa, maravillosa, en la que usted y yo podemos venir delante de su presencia. Si quiere subir, puede subir, porque se va a llenar seguramente aquí. Los jóvenes, suban, Indira, suban. Para que finalmente haya posibilidad de venir. Gracias por los jóvenes que están subiendo, para que le dé chance a usted, ¿sí? Para que usted consagre su vida hoy. Venga aquí, hágase más para acá, por favor, porque ya están viniendo. Véngase. Allá están llegando y no les deja pasar el pasillo. Hágase para acá, nomás, córrase. Córrete, Alfredo. Córranse, por favor. Córranse. Bueno, ya no te dieron chance, está bien. Ahí está bien. Muy bien, pues vamos a orar delante de la presencia de Dios. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos, me doy cuenta que el mandamiento es bueno, que el mandamiento es santo, es justo, es perfecto, y yo quiero hoy estar delante de tu presencia confesando mis pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado. Así es que vamos a orar en esta mañana. Ahí en su lugar, empiece a platicar con Dios. Enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están. Por favor, díganme si él volverá a cruzar. ¿A qué hora será? Necesito verle ya. Quiero mirar a ese Jesús, sé que mi vida cambiará. Confirmaré que con solo una palabra, que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre, a mi clamor Él responde, diciendo: Hijo mío, aquí estoy, yo soy real. Ahora ya no es igual, antes solo escuché, mas ahora mis ojos lo ven. No me quiero apartar de su presencia nunca más, porque en él encuentro seguridad. Ahora él quiere cruzar por donde tocará, anhela contigo cenar, y tu vida nunca será igual. Confirmaré que con solo una palabra, que de su alma
aliento salga, tu vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre a tu clamor Él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy. Confirmaré que con solo una palabra que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre a mi clamor Él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy. Yo soy Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo tan precioso en el que podemos estar delante de ti. Gracias, Señor, porque nos hablas. A través de tu gracia nos haces entender lo frágiles que somos ante el pecado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de estar delante de ti. Nos ponemos en tus manos y te decimos, Señor, que a través de la ley nos damos cuenta, Señor, del pecado que hay en nosotros, Padre. Y que gracias por darnos la oportunidad de venir delante de Jesucristo para confesar, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, Señor. Aquí estamos, somos tus hijos, queremos ser tan blancos como la nieve, tan puros, Señor, como algo blanco, como la plenitud del Espíritu en nuestro corazón, como la lana, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo maravilloso en el que podemos confesar nuestros pecados porque tú eres fiel y justo. Gracias, gracias. Porque cada vez que tenemos la oportunidad, podemos venir delante de ti y tú no nos rechazas. Gracias por mostrarnos la dirección y por mostrar arrepentimiento en nuestra vida, Señor, porque ¿cómo es que hemos caminado tan ciegos y finalmente tu Espíritu Santo es luz? Tu Hijo Jesús es luz en nuestro corazón y nos dice que hay cosas que no se hacen, que son incorrectas. Gracias, gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pasar ahora, mis amados hermanos, al tiempo de los diezmos y las ofrendas. Vamos a pedirle a Dios ahora que nos permita ofrendarle a Él, darle a Él de lo mucho que Él nos ha dado, que es el diezmo, la décima parte de lo que Él me da, que es la ofrenda, lo que yo le quiero dar a Dios después de la décima parte. Y tenemos el privilegio y la oportunidad de hacerlo. Si usted es visitante, no se preocupe, este es un privilegio para los miembros de nuestra congregación y vamos a pasar al tiempo de adoración musical mientras usted adora a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Mi hermano, si está usted listo, quiero invitarlo a que nos pongamos en pie y podamos cantarle a Dios juntos. Victorio.
glorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Por tus llagas sano soy. Y no daré la gloria a nadie más. Nadie más. Jesucristo has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fallaré en la cruz que venció la enfermedad. A Él se la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y ha recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fallaré en la cruz que venció la enfermedad. A Él se la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y ha recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz. Por tus llagas sano soy. Y no daré la gloria a nadie más. Nadie más. Jesucristo has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fallaré que la cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado por su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fallaré que la cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado por su mano, he recibido sanidad. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias en esta mañana por cada diezmador alegre, por cada ofrendador alegre. Gracias por la oportunidad que nos das de obedecerte, pero también de confiar en ti y tener fe a causa de darte lo que tú pides. Gracias, Señor, porque creemos que finalmente tú has suplido y has suplido y suplirás nuestras necesidades. Gracias porque tu promesa ha sido real en nuestra vida. Y es que de lo recibido de tu mano es que te podemos dar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, anuncios. Maná de varones 3, 4 y 5 de febrero, costo $850. ¿Okay? ¿Cuántos vamos en la lista, Víctor? 22 personas. Hay aquí varones que no se hayan inscrito, varones que tengan, que ya se casaron y que...
y que nunca haya en un maná. Aquí, Pepe, hay que anotarse, Pepe. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Brother, ¿qué esperas para anotarte? ¿Sí? Hay que asistir. ¿Ya fue tu esposo, hija? Gracias a Dios. ¿Usted? ¿Y por qué no levanta su mano si estoy preguntando? Ah, pero ya te anotaron. Ah, ok. ¿Quién más? ¿Raúl? ¿Te toca trabajar? Ay, nunca le damos a las fechas contigo, hijito. Qué bárbaro. Mariano, ahora sí te toca ir, ¿verdad? Ya dijiste que esta vez ibas. Es todo, muy bien. Ya Benito, ya te toca, siempre te anotas, pagas y no vas, ¿verdad? Así es que ya te toca, muy bien. Gracias a Dios, mis amados hermanos, por este tiempo. También posmaná de señoritas, sol 21 de enero, no sé qué dice ahí, jalo, salo. Sábado, es SDO, ándale, pues sí. Sábado 21 de enero a las 6, de 6 a 9, inscribirse a la salida, costo, recuperación 50 pesos, posmaná de señoritas, solo los de 21, o solo o sábado, sábado 21 de enero, ok, perdón. Velada de oración, este viernes 20 de enero de 2006, de 5 a 10 en oficina Jiré. Decíamos de la ley, hermanos, y el pecado, la única manera de darnos cuenta que Dios nos alumbre a través de la ley, cuando Jesús, a través de la comunión con Él, nos hace ver la diferencia entre eso y lo que no está bien. Si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos la capacidad para decirle no al pecado y sí a Cristo. Si estamos, véngase a orar. Necesitamos tener mucha comunión con Dios. La iglesia necesita mucho, su familia necesita mucho, los jóvenes necesitan mucho. Y de verdad, mire, el viernes casi 50 jóvenes estando en la velada de oración, ¿sí? Entonces, véngase a orar junto con sus hijos. No se dé la oportunidad de fallar, hermanos, porque ahí es donde está la bendición. Muy bien, creo que son todos los anuncios. Hermanos, vamos a ser despedidos con esta última canción, ¿sí? Que el Señor me los bendiga y pasen a las otras. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ok. Recordemos que vamos a pasar. Sí, ya sabemos. Usted cante y ahorita yo me encargo, ¿sí? Adelante. Es que también Víctor me está haciendo señas ahí, ya estoy presionado porque ya tenemos que salir. Vamos a cantar nuestro Dios. Con dolor y pasión, mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey. Con dolor y pasión, mi vida te ofreceré, mi canto levantaré.
alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey. Sí, hermanos, recuerde que la salida es por aquí, ¿sí? Nos fallamos por un minuto, pero estamos bien, ¿ok?
yo soy Jesús.